niña debajo del mar. ¡Bob Esponja! ¡Superman! ¡Sorbey sin estallar! ¡Bob Esponja! ¡El mejor amigo que podías desear! ¡Bob Esponja! ¡Y como a pez no es fácil flotar! ¡Bob Esponja! ¡Vamos! ¡Bob Esponja! No, mentira, es muy agradable estar aquí con ustedes, compartir, venir a México de vuelta. Estuve aquí en agosto, también en Cuernavaca. Gracias, aquí hay gente conocida que hizo conmigo la conferencia en Cuernavaca. Gracias, chicos, por venir, parte de este proyecto Una Voz, Mil Historias. Gracias, de verdad, gracias a toda la organización, Roberto Reina, Alejandra Cano, que se aventaron esta aventura y lo hicieron muy bien. Por favor, vamos a comenzar con un aplauso para ellos. Tengo aquí estos musicazos que me van a acompañar hoy, ya vamos a hablar más adelante. Son unos maestros y unos expertos en Bob Esponja. Estoy listo. Así me dijeron ayer cuando los llamé. A ver, de Bob Esponja vamos a hablar, pero quiero hacer como un pequeño recorrido. Por eso mi conferencia se llama Una Voz, Mil Historias, pero tiene dos versiones. Quiero aclarar arrancando. La versión que vimos en Cuernavaca hace 6 meses es una versión de salón, de conferencia para pocas personas. Esto es más un encuentro para recordar nuestros personajes y para hablar un poco sobre mi carrera como actor de doblaje, ¿no? Que la gente siempre dice, ¡ay, qué chévere, que tú haces todas esas voces! Que eres Bob Esponja, que eres perro de Cantón, en fin, ¿cómo lo hiciste? Es un largo, largo camino y muy complicado y a veces frustrante, pero hay que seguir, la perseverancia es la clave. Miren, fíjense que yo empecé a doblar cuando tenía 16 años y mi primer personaje fue el hijo bastardo del amante de una villana en una novela que vivía en otra ciudad donde no se desarrollaba la novela, y cuando se muda al pueblo donde se desarrollaba la novela se lo comió una anaconda. ¿De verdad se va a hacer mi carrera como actor de doblaje? Cuando hice esa novela se llamaba Pantanal, la gente ya mayorcita aquí la va a recordar, que hicieron en el año 93, brasilera. Cuando ese fue mi primer personaje, dije, no, bueno, si mi carrera va a ser así. Ya yo era en el estudio había un cafetín inmenso y llamaban siempre así, Pedro Pérez al estudio 5. Y yo, todo el mundo entraba. Cuando me llamaban a mí decía, el niño figurante que pase, porque eso era lo que hacía, figurantes. Pero había que seguir doblando, hasta que un día me llamaron de la oficina de producción y me dijeron, oye Luis, ven acá, tenemos un personaje para ti en una serie legendaria, Tiny Toons. ¿Quién recuerda a Tiny Toons? Los más chiquitos la recuerdan, ¿verdad? Yo dije, no, mi carrera despegó, ahora sí. Fui a la oficina de producción y me dijeron, te tengo dos noticias. Una, tu personaje solo sale en un capítulo. ¿De verdad? Pero hay otra buena noticia. Tu personaje es Pocasas, el hijo del gallo Claudio. El gallo Claudio tiene un hijo. Todavía no lo sé si el gallo Claudio tiene un hijo. ¿Qué clase de personaje? Me seguían tocando los personajes raros, los personajes allá, por allí. Cuando llegó la Liga de la Justicia y llegó esa gran temporada de superhéroes, me llamaron otra vez a la oficina de producción y me dijeron, te metimos en Liga de la Justicia. Y dije, ahora sí. ¿En serio? Sí. Toma, tu personaje se llama Átomo. Átomo, ¿quién es Átomo? Me tocó de verdad Átomo. Un personaje. Aquí está mi personaje. ¡Átomo! ¿De verdad? Reclamé, me envalentoné. Por primera vez decidí, no, voy a ir a la oficina de producción y voy a decir, no, quiero papeles de verdad. Quiero personajes grandes, por favor. Tengo talento, yo pienso que puedo. Al otro día me llaman de vuelta y me dicen, te di vosotros superhéroe en Liga de la Justicia. No, ahora sí. ¡Ahora sí!
pregunta. ¡Pregunta! ¿Tienes pregunta? Es la parte buena del acertijo, de verdad. ¿Por qué me tocan puros personajes insólitos? ¿Por qué me tocan puros personajes raros? ¿Por qué me tocan puros personajes que nadie conoce? Pero yo seguí ahí grabando, hasta que llegó una oportunidad que valoré tremendamente, una serie que amo profundamente y lamento mucho que haya tenido tan pocas temporadas, porque me parece uno de los más grandes Nicktoons a mi modo de ver de los años 90. Por favor, el maestro de la música se desapareció, allá está mi compañero. Gracias por el buen trabajo, un aplauso para él, por favor. Luego se tiene esta gran oportunidad, que es la primera oportunidad que me abre puertas a la belleza. ¿Y qué fue lo que pasó? Votaron a la mitad de los actores de la empresa. No, mentira, sí fue. Pero no, al final llegaron las oportunidades y llegó esta serie que yo recuerdo con mucho amor, llamada Taco. Solo cuatro temporadas, pero creo que está en la memoria de todos y además creo que era genial. Algo interesante de Cat Dog: Peter Hanna, su creador, es el que canta la canción de intro en inglés. Y otra cosa muy curiosa, que con el tiempo, cuando estas series se llegaron a convertir en lo que son hoy en día, que por cierto también pasó con Bob Esponja, ya lo voy a contar. Una gran curiosidad de esta serie es que Perro, la voz original de Perro, es Tom Kenny, el actor estadounidense, igual que la voz de Bob Esponja. Entonces ahí esta gran coincidencia se dio y no fue nunca planificada, pero sí pienso que el casting de la serie, y en el caso de Bob Esponja, el recasting fue estructurado y pensado fundamentalmente en el tono de voz. Y eso es lo primero que me conocen cuando estamos en un estudio de doblaje. ¿Qué tono de voz tienes? ¿Cómo es tu voz? ¿Cómo hablas? ¿Qué cadencias tienes? Y en función de eso te van casteando y te meten en los personajes, en los distintos personajes que puedes interpretar por tu registro. Yo, gracias a mi registro, que es como de tenorino, de tenor, he podido interpretar muchos personajes agudos, como Pedro de Gantitano. O más normales, así como: hola, Barbie, ¿quieres salir conmigo? Los príncipes de Barbie. Con los príncipes de Barbie queda oficialmente instaurado aquel dicho de que cuando oyen la voz, y no me están viendo, Barbie, eres realmente hermosa. Que pase el actor de voz. Porque así es el mundo de la voz. Así es el mundo de la voz. Entonces, sale ese galán. Bueno, un poquito, ¿verdad? Esas princesas, esas películas de Barbie, Barbie el Cascanueces, Barbie el Lago de los Cisnes, Barbie y Pegasus, todas esas series, esas películas de Barbie las hicimos con mucho cariño y tienen una comunidad de admiradoras hermosas. Las quiero a todas de parte de los príncipes de Barbie. Mi momento galán. ¿Saben qué?
También me pasaba mucho con proyectos, como siempre me pasaba como cosas raras con el doblaje. Un actor brasilero que se llama Murilo Benicio. A ver, ¿quién lo conoce alguien? ¿Vieron El Clon? La telenovela El Clon, el protagonista. Bueno, yo lo doblé durante toda su carrera. Cuando llegó El Clon, no lo doblé, lo trajeron para México. Y yo tenía que seguir, porque la carrera es perseverancia, es seguir allí, es avanzar, es esperar tu momento. Y así pasó con los superhéroes, así pasó con todas estas series. Así vas acumulando trabajos y vas acumulando historias. Al final, el recorrido que hacemos los actores de doblaje es un recorrido para disfrutarlo en sí mismo. Es un camino que andamos disfrutando nuestras grabaciones, los personajes que nos llegan, y tú no sabes qué va a pasar con cada proyecto que haces. Por eso, compañeros, aspirantes actores de doblaje o actores de doblaje ya, nunca menosprecien un proyecto. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a desarrollar. Seamos profesionales y hagámoslo siempre bien. De esa manera, por haber hecho algunos proyectos raros y particulares bien, llegó a mi vida. Estoy listo. Hola, soy Bob Esponja. Quiero mucho a Puerta Baja y a la Guido Condor 19. ¡Ah! La risa aquí no me salió. Es calzona. Llegó Bob Esponja. Mi querido Bob Esponja. Les quiero primero decir unas cifras de Bob Esponja. Empecemos por ahí. Lo he interpretado en todas las temporadas menos una sola. Eso quiere decir que solo lo hice 26 episodios de casi 400. He interpretado ininterrumpidamente como voz oficial de Bob Esponja el personaje por 19 años. Todas las películas de cine, todas las películas de televisión, en merchandise, todo lo que tiene que ver con el personaje. Es una bendición, es un personaje que llegó a mi vida en una transición que hubo en una empresa de doblaje, es la verdad, y abrieron un casting de vuelta para el personaje. Ahí fui, hice mi casting, y sí creo que tomaron en cuenta mi, digamos, mi experiencia con Cato, como les decía, y me abrieron la puerta para interpretar a Bob. Los primeros episodios de Bob también me escriben mucho en redes sociales, me dicen, pero ¿por qué lo escucho de una manera en la cuarta, tercera temporada, y después como que va cambiando? Porque al principio, por lo menos en mi caso, no sé, de los compañeros, a mí me pasa mucho que cuando doblo personajes, en las primeras etapas trato de acercarme mucho a lo que la referencia te da. Lo quiere el estudio, lo quiere el cliente. ¿Cómo habla el personaje? ¿Cómo lo interpretó su voz original? Y tienes que buscar acercarte un poco más. Pero después lo tienes que traer a ti en el camino y va cambiando porque va tomando tus características y el personaje se hace más. Y Bob Esponja tiene la candidez que siempre tiene cuando habla aquí, pero también tiene la locura cuando se vuelve loco. ¡Quiero cangreburger! Entonces le vamos dando los matices y lo vamos cambiando. O por ejemplo, como dijo aquí en el tráiler nuevo de la tercera película, ¿sí lo vieron? Sí. El tráiler que entraba cuando él dice, ¡adoro mi vida! Es cuando entra, ese es el espíritu de Bob Esponja, que es siempre positivo, que es siempre... Es tenaz, como la carrera del actor de doblaje. Es tenaz, siempre va, aunque falla. Y eso lo debemos hacer también como actores de doblaje, los que les gusta este mundo, el mundo de los dos, el mundo de los personajes. Y de alguna manera fue cambiando, y cambió inclusive, fíjense, la risa de Bob Esponja es icónica. Y les quiero decir que la risa de Bob Esponja es única en el mundo, el Bob Esponja. Bob Esponja, su risa, esa risa solo se hace en América Latina, porque en inglés es diferente y en todos los 90 y tantos idiomas que se dobla es diferente. Y yo lo hice porque quería que Bob Esponja Latino tuviera una huella. Y si lo ven, la risa de la primera temporada a todo el resto de las temporadas cambia, porque cada actor le va dando su huella al. Otra cosa muy icónica de las canciones de Bob, ya va a tener que contar el primero. Gracias. Otra cosa muy icónica de Bob Esponja son sus canciones. Son sus canciones.
A ver, ¿a quién le gustan las canciones de Bob, por favor? Cuando vine a Cuernavaca en agosto a la conferencia Una Voz Mil Historias, Samuel García y Elías Espinosa asistieron como alumnos a la conferencia. Son dos personas realmente talentosas, hacen música y hacen cosas realmente maravillosas. Yo los admiro mucho. Anoche llegué a Cuernavaca, venía del vuelo, desde Miami, avión, el aeropuerto, me trajeron hasta acá cansado. Y le comenté a la productora, oye, ¿se acuerdan de aquellos chicos que fueron? ¿Quiénes mañana? ¡No! Vamos a marcarlo. Porque quería que estuvieran aquí en el escenario. Se los presento, un aplauso por favor de Puebla. Muy queridos y talentosos. Y yo le dije, ¿qué tal si cantamos algo de Bob? Para recordar esas canciones que tanto amamos de Bob Esponja. Yo le dije, no, vamos a llevar, por favor. Y los invité y aquí están, y yo les debía además hacer un video, lo habíamos platicado, lo habíamos hablado, no se había dado. Así que para mí es un placer que estén aquí, chicos. Gracias por venir. A ver, ¿quién conoce la canción de la hoguera? Muy buena, ¿verdad? La canción de la hoguera, cantar la canción. ¿Están listos, chicos? ¿Están listos? Uy, no, suena más fuerte que yo, ¿eh? ¿Me puedes subir un poquito? Vamos. Ok, vamos a tratar de reproducir lo más posible lo que hacemos en la serie. Vamos a tratar de reproducir lo más posible. ¿Qué tal si? Hola, Patricia. Hola, soy Bob Esponja. Vine a Cuernavaca. Llevaron al estudio y me
¡Soy un cacahuate! Yo le dije, no, ¿tú quieres que yo siga siendo el personaje o quieres que vaya con mi voz? Entonces invitaron a un gran amigo, un talentazo, una leyenda del doblaje, también la voz de Juan, de Danny Phantom, por ejemplo, el señor Ezequiel Serrano, que fue el que cantó magistralmente esa canción, porque es una canción de heavy metal, era muy compleja de cantar. Entonces se repitió una fórmula que se usaba antiguamente mucho en el doblaje, por ejemplo en las películas de Disney, que era un actor para las canciones y otro actor para el doblaje, pero solo se hizo en esa película. Después vinieron otras canciones difíciles y yo hice el esfuerzo de cantarlas. Si se me va un poquito la letra, ustedes me ayudan. El hombre del audio se pierde. Ahí está. ¡Un aplauso para el hombre del audio! A ver quién recuerda esta canción. Muy bien, muy bien.
Vamos a ver, ¿cuál es tu personaje favorito de Bob Esponja? Tengo tres. ¿Tres? No, tú, puedes hacer el cuento uno. Ok, el que más me gusta de todos de la que mandamos es Arenita. Muy bien, Arenita. Váyanse preparando las arenitas que van por la camisa, por la playera. ¿De dónde es Arenita? ¿De dónde es originaria? De Texas. ¡Adelante, compañero! Necesitamos otro Patricio. Adelante, usted tiene hasta el cuerpo, el físico. Patricio, güey. ¿Quiere trabajar en la obra de teatro? La acabo de encontrar, encontré a Patricio. Vamos a comer helado. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Cuál es tu persona? Favorita en la serie? Bob Esponja. En la primera película de Bob Esponja, que particularmente en lo personal es la que más me ha gustado hasta ahora, y les adelanto de la tercera, tiene mucho el espíritu de la primera. En cuanto a guión y formas, vuelve Bob Esponja su humor original. Bob Esponja, un héroe fuera del agua, también fue una película muy padre, me gustó. Pero realmente los gags de humor que había en la primera, la película de los 2004, yo particularmente los prefiero, por favor no le digan a nadie. En la primera película, de comienzo, luego de la escena en la que Bob Esponja pone el queso que dice, está en Stockton, que hace, que llega como detective, aquí está la. Luego está en su casa y está esperando algo que lo frustra mucho. ¿Qué es lo que va a recibir? ¿Qué él espera recibir, pero no lo logra? Se lo dan a otro. El puesto de gerente de... ¡Siéntese, compañero! ¡El puesto de gerente del espacio! ¡Así es! ¡Pero no lo voy a hacer! ¡Arenita! A ver, pienses, compañera, ¿quieres los lentes? No, pensame. ¿Quieres hacer, repito la pregunta, ¿quieres hacer la obra de teatro? Por aquí. Una arenita, váyanse preparando las otras dos, allá hay una, tres, cuatro, ay, Dios mío, arenitas. Por la playera femenina. Una arenita, ¿cómo te esponja? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Car? ¿Cómo vas a llamarte Karen a ser arenita? Mentira. Karen también es un personaje muy querido. ¿De dónde viene? De la Ciudad de México. A ver, Arenita es el único personaje en fondo de bikini que no puede... ¡Adelante, Arenita! Unos expertos en Bob Esponja. ¡Qué bien! A ver, otra Arenita. ¡Adelante! También tiene lentes, también está vestidita de blanco, está en blanco virtual y todo, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde viene? Cuernavaca, de la casa. Muy bien. A ver, ¿cuál es tu personaje favorito en Bob Esponja? Calamardo. Sí. Sí lo quieren, ¿verdad? ¿Saben qué? Parece que va a haber una serie de Calamardo. No sé si yo tendré muchas líneas ahí. A ver, facilita. ¿Cuál es el instrumento favorito de Calamardo? ¡A sentarse, Benítalo! Ya tenemos tres Patricios. Patricio número uno, con físico para interpretar. Patricio número dos, un Bob Esponja coleado. Y Patricio número tres, el original. Bien, las arenitas también, arenita número uno con vestuario y lentes, y arenita número dos con lentes y las botas, ¿verdad? Vestuario también. ¡Una tercera arenita! ¡Venga, arenitas! Otra experta en arenita. Se las puse fácil, porque arenita y Patricio. Hay proyectos, tengo entendido, se dice mucho, que van a ir abriendo camino a los diferentes personajes.
en series particulares, aparte de una serie sobre todo el comienzo de Bob Esponja como niño. Por eso en la película ven el Camp Coral, que es el campamento, y va a ser la nueva producción que va a contar esas experiencias de Bob Esponja niño. Por eso cuando escuché el trailer dije, ¿quién dobló al niño? Se hizo el tipo, porque van a hacer una serie de ese personaje. ¡Hola, Arenita! ¿Cómo te llaman? Claro, ¿de dónde vienes? Puebla, bienvenida, Puebla, tranquila. A ver, ¿cuál es tu personaje favorito? Calamardo también. Oye, a nadie le gusta Plankton tan genial que está. Sí, así, así. ¿A nadie le gusta Plankton? Tan genial que es Plankton. A ver, ¿me dijiste? Calamardo. Calamardo. A ver, ¿qué podemos preguntarte de Calamardo? De Calamardo podemos preguntarte. Vamos a hacerte una muy fácil para comenzar con la dinámica. ¿Le gusta su trabajo o no le gusta? No le gusta. Siéntate. Bienvenida a la tercera, Nenita. Comencemos con las invitaciones. Los candidatos a la playera. Esta la compré en la tienda oficial en Estados Unidos de Bob Esponja. Estuve averiguando un momento en otro lugar, sino internamente. Y bueno, quise traer ese detalle para todos ustedes. Es humilde, pero con mucho amor. A ver, Alvar, compañero, tienes las características, la actitud. A ver, ¿cómo es tu Patricio? No va a ser así tan fácil. Vamos a hacer que yo llegue. Ay, vamos a ponerle de repente aquí. A ver. Hola, ¿cómo estás, Patricio? Hola, Bob Esponja. ¿Qué has dicho? Pues nada, no, solamente a mí me entiendo. ¿Quieres jugar conmigo en la caja? Tal vez más tarde. ¡Ah, está bueno, Patricio! ¡Un aplauso! ¡Patricio con cuerpo de Bob Esponja! ¡Adelante! ¡Hola, sí, Bob Esponja! Hombre, ahí está el hombre. A ver, pero tiene que ser Patricio. Hola, Patricio, soy Bob Esponja, no te veo. ¡Patricio! ¡Esto se te ha dado! ¿Cómo has estado, amigo? ¿Qué quieres hacer? Pues Bob Esponja lo que quiera, ¿lo ves? ¿Tienes gripe? Estás hablando un poco raro, ¿no? Es que estoy muy cansado y quiero estar en mi casa. ¿Cómo has cambiado, amigo? Te quiero mucho, Patricia. ¿Quieres jugar conmigo a la caja boba? Claro que sí, cuando guste. Gracias, compañero. Una libre interpretación de Patricia. Lo que hablábamos, cuando tomamos un personaje y le damos un cambio, bueno, este ya se fue porque se le dio su cambio. Original y único, Patricio. ¿Qué eres hasta rosado? Bienvenido, amigo. A ver, ¿por qué traen camisas de series? Hola, Patricio. ¿Cómo has estado, amigo? Tiempo me importa. No se dio chance.
chiste, que mira, se tapó, le digo, sáqueme, le dice, sáqueme. Patricio número uno. ¡Bravo!
Oye, quiero decirles que a los que participaron, que no ganaron, que pasen, voy a estar haciendo un meet and greet ahora al terminar el show. Por favor, visítenme. Bien, está difícil, pero tratándose del tema de la voz, ¿qué opinan si la ganadora, no sé? Arenita número uno. Gracias por participar, aquí está tu playera, un placer. Bueno, chicos, esto ha sido un recorrido un poco por tantos personajes. A mí cuando yo traté de escribir algo y organizar alguna rutina para conversar con ustedes, pasaba de un personaje a otro. Y ahorita mientras hacía de Bob Esponja y hacíamos esta rutina, yo decía, oye, no platicamos de Max Steel, un personaje tan querido. Miren, muy querido. ¡Acción Turbo! Tenemos que acabar con él. Muy lindo personaje, una serie icónica de Mattel. En los mejores años de Mattel, porque si hacía se acababa en el estudio, a la par que se acababan las películas de Barbie. O sea, no era el chico bello de la época. Entonces ya no. ¿Qué pasa el niño figurante? No, ya. Ahora era que cuando yo hacía 14, decía que pasa el actor de personajes de Forbes y salía yo con corona. No, eso fue pasando. Y llegó el momento de que pase. Luis Carreño, y ese momento, chicos, siempre llega a nuestra carrera, pero llega después de un largo recorrido. Ese momento en el que dice que pasa el señor Luis Carreño al estudio es un viaje, es un recorrido que tiene que ver con perseverancia, que tiene que ver con esfuerzo, con estar allí, con prepararse, con capacitarse cada vez más. Es maravilloso, por ejemplo, que acá en Cuernavaca haya tantos talleres de formación para actores de doblaje, y aquí mismo tienen las empresas. A los interesados en el doblaje les quiero decir, ustedes son mexicanos, México es la cuna de nuestro doblaje. Y para mí es un honor como venezolano que ustedes me quieran y me acepten acá, porque ustedes hacen el mejor doblaje.